El Valle del Cauca se encuentra listo para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. 40 municipios y los dos distritos especiales participarán de esta jornada, que tiene como objetivo, además de medir la capacidad de reacción de los entes de socorro, concienciar a las personas en una adecuada reacción ante inminentes peligros. Quiero invitar a todas las instituciones públicas, privadas y comunitarias del Valle del Cauca para que se inscriban y participen del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizará el 2 de octubre en todo el país. Este evento nos ayuda a poner a prueba nuestras capacidades institucionales y prepararnos ante una posible emergencia. Todas estas acciones contribuyen a avanzar para hacer del Valle del Cauca un paraíso mucho más seguro. Bueno, lo importante que debemos resaltar aquí es invitar a todos los vallecaucanos a que participen activamente de este simulacro. Es muy importante ya que va a medir cuáles van a ser nuestras capacidades frente a la respuesta de la emergencia que se presente en su municipio. Es importante también resaltar que en cada uno de los municipios del departamento del Valle del Cauca, nuestros organismos de socorro, las administraciones municipales, las ESES o los hospitales de los distintos niveles del departamento del Valle del Cauca estarán prestos a seguir las recomendaciones y sobre todo a participar en este evento de acuerdo al protocolo que se ha establecido. A los ciudadanos del común, invitarlos a que se hagan partícipes, a que se acerquen a las administraciones municipales de sus municipios con el ánimo de informarse o cuáles van a ser las emergencias de las cuales nosotros, como gestión del riesgo de desastres, vamos a ser partícipes y de esta forma pues responder a este llamado que hace el gobierno nacional, especialmente frente al tema de cómo podemos responder ante las emergencias.